Realmente quisiera en primer lugar expresar nuestro sincero agradecimiento a las autoridades por su presencia, y no solamente ellos, sino también por el apoyo que vienen brindando a la Facultad de Farmacia y yo creo que a las facultades en general. ¿Sí? Esta es una gestión que nosotros valoramos así, y los decanos también, y los profesores también, que está innovando muchísimas cosas, no solamente en la implementación de los laboratorios, sino también en el mejoramiento y la nueva construcción de nueva infraestructura que va a redundar indudablemente en el desarrollo y en el bienestar y en la buena formación académica de nuestros estudiantes. No olvidemos que uno de los factores de medición del progreso o del éxito o de la calidad de una universidad es la ubicación donde están tus egresados. Quisiera informar a nuestro señor rector, a nuestras autoridades, que gracias a esta ampliación de la oferta educativa con el Ministerio de Educación, en coordinación con las autoridades de nuestra universidad y nuestra facultad, hemos logrado tener un financiamiento de aproximadamente 2.700.000 soles, mediante los cuales se han logrado adquirir 102 equipos en total, nuevos equipos de última generación, de los cuales 40 son micropipetas, ¿no? que para la investigación son muy, muy importantes, y 62 equipos, digamos, como HPLC, como refractómetros, espectrofotómetros, infrarrojos, etcétera, etcétera. Nuestra universidad, en este momento, nuestra facultad se está convirtiendo, sin hacer muchas consultas, en la facultad más implementada en el Perú en este momento. ¿Ya? Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante, ¿por qué? Porque nos permite una buena formación académica de nuestros alumnos. Nos permite también una buena formación académica de nuestros posgraduandos, a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Nos permite fortalecer las líneas de investigación. Nos permite promover los convenios, tanto nacionales como internacionales, y con ello promover los proyectos con financiamiento, ya sea de Fontesit, de Concite, de Canon, que también nos promueve la investigación y también nos permiten implementar nuestros laboratorios. Estimados compañeros, estimados rectores, nosotros estamos sinceramente muy, muy reconfortados y complacidos y sinceramente contentos porque por los logros indudablemente que estamos adquiriendo y que estamos mejorando, y como ya lo dijo el rector de la universidad, esto va a resultar en el mejoramiento de la calidad académica de nuestros estudiantes y también de la investigación. Tenemos el ofrecimiento ya del Instituto Nacional de Salud para que, en base a estos equipos que nosotros hemos adquirido, nuestra Facultad de Farmacia y Bioquímica se convierta en el laboratorio de control de calidad a nivel de la región norte del país, como un referente, digamos, del Ministerio de Salud, a través del MIS. Miren, cuando el esfuerzo resulta ser un esfuerzo mirando el desarrollo de nuestra institución, cuando el esfuerzo se asienta, mejor dicho, en la pretensión extraordinaria de que esto impacte en la formación profesional, estos son los resultados. Estas son las condiciones que nosotros procuramos para toda la universidad, en todas las facultades, pero tiene que ver mucho con la gestión que también hace el decanato. Miren ustedes, oferta educativa, herramienta de incentivo, dos programas que nos generan ingresos a la universidad como oportunidades al año, y que si no cogemos la oportunidad y trabajamos para cumplir con las metas que se nos propone, entonces no aprovechamos ese presupuesto, lamentablemente se pierde, retorna al Estado. El año 2021 hemos ejecutado el 82.1% de nuestro presupuesto procedente de los recursos ordinarios. Un éxito. Y allí quiero expresar un reconocimiento, permítanme, William, un reconocimiento, y permítanme ustedes también, un reconocimiento especial a alguien que ha estado permanentemente con las oficinas de local central, básicamente logística, trabajando para que los
los servidores y el funcionario encargado de esa oficina cumpla con la meta. A nuestro colega Mayer. Gracias, Mayer, gracias. Siempre que voy a una facultad. Permítanme utilizar el trabajo y la experiencia de ustedes. Tengo que decirle a los colegas, ojalá que tuviéramos más Mayer en todas las facultades, porque la verdad es que en el tema, los términos de referencia, es donde comienzan a caerse los procesos y a devolver el dinero. Hay un programa que estamos trabajando que tiene que ver con ese eslogan que ya lo repetimos permanentemente, salir al encuentro de la comunidad, allá a llevar, por ejemplo, ¿por qué no la sistematización sobre la base de la investigación que puedan haber hecho los farmacéuticos de un manual que sirva para concentrarnos con los clubes de madre, los comedores populares, donde nuestros farmacéuticos vayan y les digan, miren, no se necesita, no recuerdo cómo se llama ese medicamento que te dan cuando tienes gastritis, esa pastilla que todos los médicos te lo recetan para, es una inhibidora de los ácidos en el estómago. Omeprazol, la bendita Omeprazol. Mira, ¿sabes cómo puede resolver el problema? Con esta hierba, mira, que nosotros hemos analizado, hemos investigado, estos son los resultados. Hierve la hierba y tómalo todos los días. ¿Te das cuenta? Esa es la labor también del farmacéutico. Ese es el impacto en la comunidad. Con mucho aprecio y con una gran satisfacción, queridos colegas, queridos estudiantes, administrativos, la verdad que vemos con muy buenos ojos una gestión que ha permitido tener esto. No solo es el esfuerzo de la alta autoridad, no. Es el esfuerzo de aquí, de la universidad. Es el esfuerzo de ustedes. Así que, muchas gracias por permitir que seamos equipo y sigamos siendo equipo. La verdad es que cuando se manejan las cosas así, con una mirada seria, responsable, ¿no es cierto?, de hacer gestión universitaria, estos son los resultados. Aquí no hay colores, aquí no hay intereses partidarios, aquí no hay intereses personales o grupales, el interés es institucional. Termino diciéndoles que hay una nueva edición en este año de oferta educativa. Así que Farmacia está participando y seguro que vamos a tener también un nuevo aporte de parte del Estado en términos de presupuesto para seguir creciendo como facultad. De nuestra parte, la infraestructura también la estamos atendiendo. Hay un IOAR que se tiene ya en trámite, si mal no me equivoco, por 24 millones de soles. Y estamos en eso, ¿verdad? Estamos en eso. Así que, a seguir trabajando, William, Mayer y cada uno de ustedes. Un abrazo especial.